Bueno, loquinis, nos fuimos. Vale, los diaritos que tengo por aquí, próximamente la página web. Y próximamente la página web ya va a estar lista. Le voy a contar avisos parroquiales de una. Las personas que están viniendo al local se pueden anotar acá. Los llamamos para avisarles cuando se les va a vencer el SOAT y se les lleva hasta la casa totalmente gratis. Kit de limpieza, mecánica rápida, aceites brutales, de todo. Me fui, voy a dejar aquí la gente en el local y nos fuimos. Señor, saluda, a ver. Diga usted qué hace. Papi, yo tengo un canal. A mí me conocen como Chris, pero mejor conocido como el Bori. Yo tengo un canal ahí, tienen que ser. Próximamente vamos a hacer un video juntos brutal. Listo, para que estén pendientes. Bueno, ahí les dejo el local. Carrera 70, número 3278. Pero la idea es expandirnos más. Voy a ir a almorzar, que está haciendo mucha hambre, y a manejar la R1. Todo bien, Loquini, bendiciones. Me encanta hacerle publicidad a mi local porque es el sueño que lleva desde hace bastante tiempo. Entonces, ay, que pase la señora, pues cómo la va a dejar pasar. Todos estos manilares, todas sus protecciones, luces LED, todo lo vendemos en el local. Todo. Ya saben, se pueden pasar y también hacemos envíos nacionales. Lo importante es que todos los productos van a estar en la página web www.motosflypasion.com. Listo. Y de hecho, unos espaguetis y los dejé. Madrugué a celos y los dejé. Y ya como estoy viviendo solo, entonces ahora sí tocas cocinar. Pero vean, pues. Deliciosos. ¡Eh! ¿Qué se dice? ¿Quién fue el culpable? Ahí llegaron. ¿Sigamos o qué? ¿Qué se dice? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bien, papi. Parcero. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bien, excelente. Vamos hasta el rompoy del aeropuerto. Allá están esperando los otros camarógrafos. Ahí fue. O sea que va a haber un poco de candeleo aquí, cabrones. ¡Ay, ay, ay! ¡Me encanta! Rapacho contra estas mototas. Uy, esto va a ser una espectacularidad. Esta gente sí sabe cómo es que se acuesta una moto, hijo de puta. ¡Ay, ay, ay! Vean esta mamacita. ¡Ay, cómo! ¡Uy, qué parce más loco! ¡Me encanta! Donde tuviera la moto más grande, pues al menos irá un poquitico más pegado, un poquitico, porque son unos higüeyes araganos. ¡BMW! ¡Se pegó un BMW! ¡Se puede estar allá! ¡No puedo! ¡Se fueron! ¡Uy, qué hijo BMW! ¿Por qué? ¡Anda! No, ya. Bueno, el video sigue ahorita. Están echándole gasolina a las niñas porque ustedes saben que como anda, tragan. No, a la hora de coger esa reúno ya. ¡Qué impresión de moto! ¡Sí! ¡Parcia la ganzote! ¡Vámonos a coger! ¡De aquí para abajo, hijo de madre! Oh. Bueno, señores, oh. Esto es Motofly, señores. Vivir es vivir, no criticar tanto, vivir. Uy, parce. No sé quién es más teso, si el que va manejando la moto o Caro que va atrás monta de parrillera. No, las pelotas, pues. Lo tengo con estas tomas y empieza la cosa. De ella y ahorita la corro, listo, para que primero aprendan un poquitico. Voy a hablar de ella, una informacioncita que traje aquí. Esa es la nueva R1, la diseñaron desde cero, o sea, cogieron un papel literalmente en blanco, tan, y empezaron a diseñarla. Son 200 caballos de fuerza, 13.500 revoluciones por minuto y 115.5 newton metro a 10.500 revoluciones por minuto. Esta moto tiene un torque y el mismo motor con el sistema crossplane, pero cambia el sonido más que la R1 anterior. Este sonido es más bonito que la R1 anterior. La R1 anterior es como un carro, como un Mustang. Pesa 179 kilogramos en base
vacío y con todo lleno pesa 199. Pues el peso en vacío casi no importa porque la idea es con todo lleno. Capacidad de combustible son 17 litros. La persona que la diseñó fue Fujiwara, no sé si lo dije bien, pero es un nombre japonés. Él ha estado en el proyecto de 6 diseños de R1, pues ha mejorado la moto. Él fue el responsable de los que estuvo en la cabeza cuando diseñaron el motor Crossplane, que ustedes saben que el motor Crossplane es algo que inclusive ya va a traer la nueva BMW 1000RR. Si BMW adoptó este sistema es porque es brutal, o sea que este cucho, mis respetos. ¿Cuál era el objetivo de esta moto? Esta moto es la más parecida a una moto de MotoGP, es de las que más se adapta a una moto de MotoGP, la que más imita una moto de MotoGP. Yamaha le dio donde era con la R1. ¿Cuál era el objetivo con esta nueva moto? Que la persona que corra mucho y se meta a un circuito sienta que está en una moto, pero que puede correr. El parcero corre con ella en Tocancipá. Ahí les voy a dejar el Instagram de él para que lo sigan, lo apoyen. Tiene cigüeñal completamente nuevo en titanio y magnesio. Traduciendo esto para no irnos a extendernos mucho, rediseñaron partes del motor para que fueran más livianas. ¿Qué hace esto? Un mejor arranque, mejor velocidad, menos fricción de las partes del motor. Ese es como el objetivo. Háblalo, Buri. ¿Qué se sentirá Buri viéndose en la pantalla mientras que edita? Les voy a decir algo muy peculiar. La R1M, que tiene chasis en carbono, es un kilogramo más pesada que la R1. ¿Por qué? Por las suspensiones Hollings electrónica. Por eso es un kilogramo más pesada teniendo carenado en carbono, para que tengan en cuenta. Pero son suspensiones brutales. Como esta moto necesita más refrigeración, necesita unos nuevos conductos de aire. Esta moto tiene un nuevo conducto de aire que va por acá, pasa por aquí. Entonces lo rediseñaron totalmente de cero. El chasis también lo mejoraron, no es el diseño, no es el mismo chasis del anterior, es diseñado de nuevo. ¿Qué significa esto? Que podemos mejor frenar mejor y coger curvas mucho mejor. Ustedes saben que siempre buscamos mejorar unos segundos en la pista. Entonces con este chasis mejoraron eso, mejor curvas y mejor freno. ¿Sí o qué, mona? Esas nalgas tienen 40 caballos de fuerza. Tiene un basculante 15 milímetros más corto y la moto se acortó 10 milímetros más entre los ejes. Eso también significa la moto más cortica, mucho mejor. Esta fue la primera ya RR Yamaha en tener frenos con ABS. ABS en curvas. Podemos frenar solamente con el freno delantero. Cuando hundimos el freno delantero va a haber un porcentaje mayor acá, porque ustedes saben que siempre se utiliza más el freno delantero, y en proporción un poco el trasero, sin tener que frenar el trasero. Pero cuando frenamos con el trasero no va a frenar adelante. Listo. Los rines también son más livianos. ¿Qué significa eso? También mejor curvas, mejor frenado, mejor estabilidad en la moto. Bueno, esta es 8% más aerodinámica que la anterior, o sea, la meten en un conducto de aire y miran cómo está atravesando el aire de la moto, y esta es un 8% más aerodinámica. Eso que significa eso, más velocidad también, menos resistencia contra el viento. Bueno, viene 100%, esta porque tiene carenaje de carreras, pero viene 100% con luces LED, ella trae unos ojitos aquí abajo. Y tiene un precio de 65.999.000 sin papeles hasta la fecha, obviamente, a la hora de hacer este video. Listo, ahora sí, parce. Ahorita nos vamos a meter un coje. Listo, van pues como prende el tablero. Claro. Yo no había visto los kilómetros por hora, pero es porque está como en modo carreras. Él lo va moviendo con la rosquita allí, la derecha, la ruedita. Tiene tanta cosa. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Vamos a poner ya en modo calle. Modo normal. Ya la pasamos para modo calle. Ya vimos cómo funciona la presión del freno. ¿Este cuál es? Este, que se ve, que vemos la moto encima. Inercia. Cuando tira hacia adelante, mira que prende hacia arriba. O sea que estamos dando como qué presión estamos recargando en la llanta delantera y qué presión estamos dando atrás. O sea, me muestra la inercia que se llama la IMO. Pero venga, aquí entre nos, uno corriendo no ves nada. Ella lo tiene que sensar para cuando tú aprietas el freno delantero o el trasero, sepa cuánta inercia estás tirando hacia la rueda. Le mueve, track mueve. Listo, salimos. Entre que mueve, lo que pasa es que ya se vuelve un time lapse. Yo ahorita no veía, yo de, pero qué velocidad voy cuando ya vi el cuadrito abajo. Más pequeña. Sí. Ya como es un track modo carrera. Usted corriendo le importa más el tiempo. Usted se fija más en el tiempo, claro. Pero entonces, ¿qué pasa? Ya mira que empieza la revolución desde 8000. De 8000. Para hasta 15000, ¿cierto? Porque uno en carrera, uno en la moto, por lo general nunca debe estar bajo los 8000. No, siempre. Siempre está arriba. Es lo ideal. Vea, para que aprendan. Entonces tenemos velocidad, temperatura del motor en ese momento. Tenemos los trip 2, con el contador de combustible. Sí. Y la veréis también de combustible. Vuelta más rápida. Tenemos una veréis de tiempo. Nos muestra lo que es la neutra. En cambio, estamos. El cambio sí se ve más grande acá. El cambio se ve más grande. El cuenta vueltas. El cuenta vueltas lo activamos de esa parte. Aquí está el número de vueltas. Mira acá el lap. Aquí está el lap 10. Este es lo que vino la última carrera que tuviste. Estos son los datos. El entrenamiento. Entonces, para activar el modo contador de vueltas, aquí nos metemos. Y ya, acá, le he hundido y ya empieza a parpadear. ¿Qué pasa? Él se activa con GPS. GPS es O sea que se supone que tenemos que dar una vuelta y llegar al mismo lugar, porque si no, no. Pero tú antes de crear la vuelta al lugar tienes que meter los datos por Google Maps. Ya. A la CCU. Sí. Es la
centralita. Yo creo que eso es mucha pregunta, que muchas preguntas que la gente se tenía. Lo trae originalmente la R1M. Original. O sea que usted le tocó adaptarlo. Listo. La R1M es la de lo que es el GPS y la GCU, que te muestra toda la telemetría, todos los datos, cuánto actúe con la tracción, cuánto actúe el derrape. Todo eso te entrega, todos esos datos. Para la idea es como que usted ir mejorando. Usted corta esos datos y como piloto estudialos. Y mira, la moto cómo se comportó, qué temperatura máxima. Vuelta por vuelta. Brutal. En el menú ya nos salimos de. Vamos otra vez a el principal. Eso se llama el GRC. Vea eso, vea eso. Tenemos cuatro modos de manejo: A, B, C y D. ¿El más agresivo cuál es? Es ninguno, sino que tú lo armas como tú quieras. O sea, no es como los otros modos que estándar. Sí. No, eso tú lo armas tu paquete como tú quieras. Entonces, por ejemplo, yo el A lo tengo armado de la siguiente forma: tengo el poder en uno. El poder va de 1 a 4, siendo 1 más agresivo, siendo 4. O sea que yo la cogí como la más bestia. Ok. Por cierto, me tiene confianza. Ahí está la parte que ya da de boca. Sí, 1, 1, sí. Cierto, que es por parte de la inyección. Qué TSC, el control de tracción, va de 1 a 9, siendo 1 menos invasivo y siendo 9 más invasivo. Es lo mismo en todos. Ok. Ah. Cierto. Luego sigue el Slipper Control System, que es el que te contaba ahora, que es de derrape. De derrape. Una curva y la moto empieza a derrapar. Yo ahorita sentí que me derrapó, pero como controlado, pues de una manera. Nunca te va a caer el culo feo, nunca te va a caer por los controles que ya tiene. Igualmente, en uno ya te deja derrapar. Y mira que todo se puede, cierto, se pueden desconectar. Si tú apagas el control de tracción, automáticamente apagas el control de derrape, el control de el slipper y el launch control. Desactivas casi todo cuando apagas el control de tracción. Eso apaga muchas cosas. Queda la moto. Porque, ¿qué pasa? El control de derrape está ligado al control de tracción. Sí. El anti-wheeling está ligado al control. También, claro. Y está lo que es el anti-wheeling, que va de 1 a 3 o apagado. Si tú quieres picar, mira que en ese. Ya ven que el hombre lo tiene apagado, o sea que al hombre le gusta picar. En ese momento está en B. Sí, B. En B tenemos en ese momento. Usted puede crear sus mapitas, puede tener varios guardados. Todo lo creas como tú quieras. Si se lo va a prestar a un amigo, entonces la tengo en C y en D y ya está todo activado. El A, por ejemplo, yo quiero, digamos, el A, me voy para el poder. Me voy para el poder, digamos, el A, vamos a bajarlo en 2. Sí. Señalado en 2. Por ejemplo, el control de derrape, vamos a ponerlo en 9. Tan, listo. Quiero control de derrape en 3, el más invasivo, listo. Quiero launch control hacia arriba. El launch control es para el control de lanzamiento. Yo lo activo desde el botón de modo. Lo que hace es un corte. O sea, yo tengo acelerado cuando lo que ya va a llegar a 8000 y pa, 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 pa. ¿Y usted suelta duro? No duro, tengo que sacarlo secuencial. Secuencial. No duro, pa, no, o sea, pa. Ah, bueno, sí, tiene mucha razón. Cuando tengo el launch control activado, por ende, se me activa el anti-wheeling. Si yo desactivo el launch control, también desactiva el anti-wheeling. Ese es muy bueno para arrancar en carrera, ¿sí o qué? Un ejemplo, vamos a activarlo en el modo A, vamos a activar el launch control. Ahí está en uno. Y acá tengo que ponerlo en modo A, mira que está en modo B. Y acá lo corto. Modo A. Mira que ya activo arriba el launch control y el anti-wheeling. Por ejemplo, yo aquí enciendo. Mira que está como en un blanco más tenue. Sí. Activo, dejo hundido el botón de modo E. Ya. Ya, ahí activo. Eso para alguien que quiera esta moto está súper completo este video. Vamos a mirar aquí son lap time. Lap time, los tiempos, vuelta 1, vuelta 2, vuelta 3, vuelta 4, vuelta. Todas las veces que tú quieras, que hagas en como en un auto. Sí. Te dice la vuelta más rápida, te dice la verdad. Ese login. Se empieza en cuenta vueltas. Pero uno la activa desde el. Para volverlo, para volverlo iniciar. Ese es como mantenimiento, el aceite, pues para cambio de aceite. Sí. Mantenimiento. Ya mismo ya las cuentas. Aquí hay unidades, kilómetros. Se puede poner en millas también la velocidad. Wallpaper, es como el fondo de pantalla. Sí, qué chimba. Fondo negro, fondo blanco. Mira que ahí está el fondo. Fondo negro. Las blancas. O yo lo puedo poner que sea. Que sea al contrario. Letras negras y fondo blanco. Luego, mira. Ah, sí. De día, tres. Tiene modo de calle, día y noche y modo de carreras. Por ejemplo, ahí está el modo carrera, digamos, de día. Es como nos cambia. Luego, blanco. Estas suspensiones, si no se manejan desde aquí, están en la M. Esta sí toca. Con el regulable electrónico, delantera y trasera. Esta viene con KGB. KGB. Graduable pero manual. Exacto. Listo. La misma huevonas pero manual. Esta también trae el salijador de dirección electrónico. Y se siente, yo lo sentí trabajar de una. Bueno, hablemos un poquitico de esto, que además que algunos están diciendo que es un slider.
con una copia de MotoGP. Pero usted mismo los hizo. Sí, sí. Aragán, Aragán, mostrarlo bien. ¿Y si ha sentido que funcionan? Lo que buscamos es que el aire pegue, nos ayude a nos asiente la moto. Lo que notamos en el autódromo fue que la rueda delantera tenía un poco más de desgaste. ¿Se desgasta más al tener más presión? Lo que notamos fue en el autódromo. Pero si se siente en tiempo. La verdad, mejoramos un segundo. ¿Será que uno busca mejorar segundos? Vea, muchachos, eso es así. Eso son milésimas un puesto sobre otro. La gente dice un segundo, pero eso ¿para qué? Ah, así es el MotoGP, cada cosita que le van haciendo. Por ejemplo, también es importante lo que son las pedaleras o los calapés, que son graduales, porque antes teníamos problemas con los originales, de que eran muy bajitos. Entonces pegaban mucho. Yo lo sentí más alto, sí. Tenemos buena posición. Entonces esto, los originales van por aquí, ¿qué? ¿Más abajo? Más abajito. Más abajito. La curva pegamos, pegaba en la curva, pues pegaba mucho, tuvimos como que cambiarle por accesorio los calapés para mejorar la posición y no nos pasara como ese tipo de situación. Bueno, y la silla se recorta un poquito, se vuelve más incómodo, pero incómodo porque así tú tienes más sensación de la moto. Sí. Sientes la cola, cuando la cola se sale, cuando tienes la moto más en lo mismo, la sientes más. Le transmite todo a uno. Todo lo que pasa con la rueda trasera, cuando está colchadita, es mucho más cómodo, obvio. Pero uno corriendo eso no le importa, uno se le olvida, güey. Eso es. Aquí tú sientes más, igualmente acá atrás, cuando uno va en la línea recta. No va tirado de todo. Pegase bastante para que recorte el viento. Listo. No, esta información estuvo brutal. Míole pa' aquí. Muchas gracias, mero detalle por prestarme la moto. Píllale pues el buzo, vea. Para que sepan, vea. Hombre con mujer, problemas. Nuestra solución, ¿sí o qué? Vean pues qué belleza, vea. Esta tiene los cambios invertidos, entonces es primera para arriba, el resto para abajo, como lo tiene mi Apache. En este momento tiene algunos controles activados y vamos a cogerla ya. Listo, bendiciones, papi. Cuesta de hijo de madre, loco. Oh, esto es una belleza. ¡Oh, qué maravilla! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. El motor se siente demasiado. Uf, esta moto se siente demasiado diferente a la R1, anterior. Uy, sí se siente demasiado. Estos, uy, el motor. Se siente como menos vibraciones, se siente como más compacto, que arranca demasiado, que arranca demasiado brutal desde abajo. No.
230 y algo, 240. No, es que no soy capaz de hablar mientras que manejo, no soy capaz. No. Uy, parce, estoy sin palabras, parce. Usted se le olvida la incomodidad cuando está acelerando. Usted no piensa en nada. Inclusive es casi imposible hablar así. ¡Ostras! Se siente demasiado la adrenalina, pa'. ¡Uy, parte, qué maquinota! No. ¡Qué cambio tan hijo de puta! Orgasmos de mierda estoy teniendo, parce. Andamos, hijo de puta. No, man. No, qué carechón. No, man. Ni la MT-10, ni la Semiler. Pero se siente muy diferente a la R1, güey. A la R1 anterior. Uy, parce, sí. La resistencia contra el viento, la suavidad del motor, el desplazamiento, la aceleración. No, yo creo que. No, esta le gana de una. No, le gana de una. Es que uno manejando ya a esta velocidad no es capaz de hablar. Uno de 230 no es capaz de hablar. Pero ya aquí estoy diciendo todo lo que sentí. Una bicicleta. Eso. Y eso que yo no sé en qué modo estaba ni mierda, parce. Pero yo sé que ese lo quería botar a uno, parce. Y yo que vengo de hace poquito a manejar una R1 2014, 2013. No, sí se notó el cambio demasiado, parce. La gente dice que, yo he escuchado gente decir que mucha tecnología en una moto es aburridor, pero porque yo creo que no la han manejado, porque no, o porque nunca han manejado una moto de esas. Pero saben que usted puede disfrutar más la conducción. Es bacano sentir, hay veces que mucha tecnología, pero no quiere decir que retrase la moto. Eso, antes al contrario. Antes al contrario, uno vea. Yo sentía que cuando yo le subía muchas revoluciones, ella como que adelante trataba a tú, y la moto como que se asentaba. Uy, no, muchachos, este ha sido un... Uy.